Vale, pues vamos a continuarle. No les avisé, pero a ver, es que eso se puede agarrar, ¿eh? Pero ¿de dónde carajos ¿Qué me es agarro? eso? Es una especie De de escudo. muro de luz. Tendremos que darle la vuelta. ¡Arriba! Seguimos, Aloy. Uy, esto sí. Vale. Luego se lo llevo a un colorista. No, pues bueno. Más fácil se le hizo el pinche bar que a mí, ¿eh? No, 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 vámonos para acá. Oye, eso deberían de corregirlo, ¿no? O sea, si ellos ya encontraron, bueno, es que así me van a ver muy bueno. A ver. Mira, ellos son pinches saltote y yo no. A ver, dame chance. A ver, espérate. Hay un buen de esas, ¿eh? Sí, esas cosas no se pueden atravesar, ¿eh? Es como lo que también Me abasteceré para la cacería. recubra, ándale. Lo que recubre al cuellilargo. Especie de ¿Qué es escudo. eso de ahí? Como la puerta de un caldero. Y sí, muy similar. Para entender lo que ocurre ahí, necesitas uno de estos. En la 100. Enfócalo así. Hay una luz en la puerta. Sí, hay que acostumbrarse. Descuida eso. Te ayudaré. Escuchen. Las máquinas que enfrentamos son diferentes. Más peligrosas. Significa que hay algo muy poderoso detrás de esa puerta. Y nos quiere matar. Solo síganme. Y manténganse alerta. Me surgió la duda que por qué he estado mejorando los atuendos. Si se supone que, bueno, claro, cada quien tiene sus habilidades, pero no son de un color, de color morado, creo que es lo máximo que puedes tener aquí. No sé por qué carajo los estoy mejorando, sino voy a ocuparlos de color verde. Del nivel color verde. Que buscar el núcleo de este lugar. Aloy, ¿vas a algún lugar? ¿Cuánto metal? ¿Quién construyó este lugar? Máquinas. Son muy diferentes a las que conocemos. A ver, si esto es un caldero, va a ser un vil relajo, entonces. Ay, cabrón, ¿qué es esto? Zancador, uy, uy, uy. Mírala, 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 ahí viene. Ah, esto se le puede, les puedes, Era la metichona. Sabía yo, era todo, me da un chingadazo.
cuando ya sabe que se va a morir, el cabrón empieza a hacer los pinches movimientos raros. No hay más. Vale. ¿Qué es eso, es un caldero? Aquí nacen las máquinas. Eso parece, pero por el ir y venir de los dioses agrestes, diría que no solo las crean aquí, sino que también las reparan. Y el espíritu que buscas está. ¿Minerva? Puede ser, pero siento que hay algo más. Vale, aquí está esta cosa. A ver, a ver. Pensé que era algo. Esos cables brillan. Los he visto antes. Son como una infección. Esa cosa que dije que nos quería muertos se apodera de lugares como este y crea máquinas asesinas. Se llama Hefesto. Hasta la montaña está podrida. Vale. Parece que esos cables bloquean el camino. Esperen aquí. Voy a buscar otra ruta. Está bien. A ver esto. Usar este panel. Se activó algo. Parece que esos pilares tienen secciones giratorias. Si disparo los engranajes, se podría bloquearlos y crear un camino. Se aguanta. Ah, ya. No, dale, tiene que ser de aquí. Ninguno caro ha estado aquí antes. Debía hacerlo, ¿verdad? Debes cortar un poder para hallar a Fa. Tengo que disparar los engranajes para que el pilar se bloquee. ¡Funcionó! Rápido. Eres el primero, el de abajo. Sí, ya puedo subir. Y allá va otra vez. ¿Qué te va? Déjame. A ver. ¿Qué es lo que hay detrás del muro? Es otro panel. Ay, güey, sí, a ver qué es eso. Puedo dispararles
a los engranajes de los pies. Escudo de energía, no, quiero quizás ver. Quizás debería encontrar algo que haga presión. Aquí, este. Hacer que la caja atraviese el escudo, pero tendré que dar la vuelta. Pero a ver, ¿qué decía? Estoy en eso. Espérame. La caja no cabe por ahí. ¿En serio? Por aquí, porque esto no se puede mover. Última vez. Es que por aquí no puede. ¡Ah, carajo! Ok, ya casi. Pensé que no iba a atravesarlo, se los juro, Más pilares. Podría pasar si consigo colocarlos en la posición correcta. Ok. Funcionó. Ya deberían verse los engranajes de los pilares. Parece que esta vez solo hay dos pilares. Espérame. ¿Cómo se puede arrastrar eso? Hace un frío. Está muy arriba. ¡No te caigas, Aloy! No, la neta, no es lo que no quiero. A ver. ¿Cómo te va ahí arriba, Aloy? Carajo. Creo que estoy cerca. Más pilares. Tiene que haber algún panel en el suelo para activarlos por muy lejos. Uy, este va más rápido, Vale, tiene que estar aquí. Ahora sí. ¿Dónde está? A ver, ahí lo vi. Bien, ya puedo pasar. Vámonos. Bien. Hubiera bajado con estilo con el planeador, ¿no? Hay cables de Hefesto por todo el nodo. Pero quizá pueda controlarlo. A ver. Ey, no te trabes. Pensé que estaba preparando hacer esto, pero no. Podemos trepar por el conducto. No sé si tenga que ir por acá, ¿no? Sí. Sí, ya vienen ahí. ¿Cómo
pasamos. Ese nodo tiene cables enredados al otro lado. Veré si puedo acercarme. Esperaremos aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué máquina será esa? Es que no me permite ver nada, bueno. Sí, ya me di cuenta y hasta la mil y tantos lo descubrí. Bien. Y ahora, ¿cómo llego al nodo? A ver. Arriba. Dice, punto de acceso caldero puede ser vulnerable contra no sé qué. A ver. ¿Desde dónde? ¿Pista? ¿Alguna pista? Por aquí. No, a ver. Supongo que tengo que seguir subiendo. Creo yo. Pensé que no lo iba a lograr. De acuerdo. Ahí está. Veamos qué podemos hacer. Vamos, vengan. Bien. Transferir armamento principal a la unidad G Mark 1. Parece que hay un nodo más al otro lado, cerca de aquella puerta. Haz tu magia. Activada. Ah, nunca había escuchado eso, ¿eh? En las otras calderas no sucedía eso, esto no se manifestaba. ¿Cómo puedo llegar al nodo del otro lado? Planeando, ¿no? Iniciar abastecimiento de la unidad. Ahí abajo hay una plataforma. Creo que podría llegar también. Aún no hay rastro de Fa. Esto es muy grande. Activar distribución aditiva. Pinche huevo, güey, no manches. Zeta. A ver. De aquí. A ver, aquí puedo subir. Transferir paquetes secundarios a las plataformas de materiales 5 y 12. Pero... Ok. Cargar artillería en las unidades de la A-59 a la B-24. Esos repartidores llevan muchas armas. ¿Qué trama hay esto? Es un showcito esta. Va por el aire. No te sueltes, Aloy. Sí, no pensaba hacerlo. Oye, creo que ya me pasé. Fin del trayecto, a soltarse. Bueno, ¿ahora qué?
Evaluación de armamento completada. Esto amortiguará la caída. Ahí está el nodo. A ver, es tu magia. Que no te barra. Activar matriz gamma 5. A la mouse está todo infestado de esto. Ya había controlado instalaciones antes para crear máquinas letales. Pero no siempre fue hostil. Formaba parte de algo bueno. Algo llamado Gaia. Creo que falta poco para el núcleo. Es que sí, había unas calderas en Horizon, en Zero Dawn, que sí eran muy tardadas, pero no como esta. Mucho de elevarse, de transportarse. ¿Qué es eso? ¿Pero qué le hizo Hefesto? Convertirla en un arma que usará tarde o temprano. Y después, Cantoyano. Si mi gente ve lo que es ahora, si nuestros dioses los atacan, ¿sabes qué tenemos que hacer? Arl, ¿estás listo? Ups. Uy, una vez bajando ya no hay vuelta atrás, pero bueno, ni modo. Vamos. Así me tardará 5 minutos ahí arriba, a todos modos tengo que bajar y empezar con todo esto. ¿Protege a la máquina? Sí, no muy lejos debería haber un nodo que pueda controlar. A ver, espérate. ¿Qué es? Máquina. Acorazado. Uf. A ver, espérame, déjame ver. Debilidad fuerte contra. Ok. Vamos a agarrar las ácidas, las lechas ácidas. ¿Dónde está? Aquí vamos. Ay, cabrón, no me di cuenta, dije que chingo. Nos ocuparemos de ellas, Aidan. Yo iré por el grandulón. Bestia, cúrate, güey. Ay, cabrón, ay. Ay, güey, es como. Uf. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡No mames! ¿Qué es eso? ¿Qué le pasó? ¡Ay! ¡Ay, cabrón! Uy, ya no tengo con qué carajos. Espérate esto de... ¡Ay, cabrón! No, me va a chingar. Sí, lo sabía, cabrón.
Tenemos que bajar hasta ahí. Híjole. Sí, ya más o menos sé cómo, a ver. Esa cúpula de luz, ¿protege a la máquina? Sí, no muy lejos debería haber un nodo que pueda controlar para desactivar. Eloy, no mames. Híjole, otra vez. Y vamos. No manches, no le he quitado ningún pinche. Ya sé. Sí, es como un pinche el güey, es que no dispara. Te digo. Ah, ¿viste esa mentirota, güey? Espérate. No lo puedo creer. Debo atacar mientras Uy. Cabrón. Espérate tantito, ¿no? Ahora estos. Sí, ese siempre explota ahí en la... Se me acabó para hacer flechas, no lo puedo creer. Increíble. Ay, esos güeyes son de estos, te digo, son muy castros, son chismos. Se acabó. Se me acabó toda la... ¿Lloras por una máquina que casi nos mata? Sigue siendo su dios. No lloro por mis dioses o por una máquina, sino porque ya no sé en qué creer. Así es, su fe estaba en ellos.
en esas máquinas. Mira, si quieres, puedes volver a casa. ¿Aún tengo un hogar? De ser así, ¿hasta cuándo? ¿De verdad puedes sanar la tierra? ¿Salvar a mi gente? Vale, el último. Un paso a la vez. Pero es un comienzo. No recuerdo si los calderos en Zero Dawn eran como parte de la campaña, que en este caso sí. O no me acuerdo si solamente era uno en la campaña y ya las demás las tenían que buscar. Solo el principio. Vale. Parece que Hefesto ha estado mejorando la seguridad de los guerreros. Datos parcialmente dañados. No sé si puedo hacer mucho ahora mismo. Control dañado, desbloqueado. Serán las máquinas que aún no he visto. Oh, el colmillo de mío lo puedo. ¿Tienes lo que necesitas? Sí, pues sigamos. Vale, puntos de habilidad tengo, muy bien. Sí, cometí el error, la verdad, que en mejorar atuendos que prácticamente tal vez hasta el final no voy a ocupar. Tinte desbloqueado. Le vamos con esto, no manches. Mira, ya no tengo. Aguanta. La madera todo se peló. ¿Para qué me sirve? Leámonos. Saludos, egresados de la Cura 9. Bienvenidos al centro de... De guacho, 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 guacho. Así. Eso no suena nada bien. ¿Era el espíritu, Minerva? No creo. Al menos, no directamente. No hay nada. Y miren, esos calderos no los voy a volver a visitar, entonces... Creo que no revisé algunos rincones de este lugar. Todo el personal debe abandonar la instalación. Inmediatamente. Algo no nos quiere aquí. O algo nos van a poner aquí. Miren ¿qué aquí. ¿Qué era este lugar exactamente? ¿Ya habías visto algo así? No. No. A ver, ¿qué es eso? Ahí. Esa es nuestra salida. Error. Acceso no autorizado. Iniciando cierre de la instalación. ¿Qué ocurre? Fuera bueno, de... al menos las luces de emergencia funcionan. Déjame pasar. Minerva está aquí, no hay duda. Y creo que no quiere que entremos. Me adelantaré para ver si hay algún modo de entrar. ¿No quieres que vayamos contigo? Oh, no, Minerva podría ser peligrosa. Comprobaré que sea seguro. Está bien. Aquí estaremos si nos necesitas.
Bien. Voy a subir. Ay, no me pinches digas. Vámonos. ¿Estás bien, Sol? Estoy escuchando. Ah, cierto. ¿Sol? Todo esto. Minerva, Hefesto, Gaia. ¿Esto es lo que ayudará a sanar Cantoyano? Es difícil de explicar. A ver, yo apenas lo entiendo, pero sí. Es lo que Eilo lleva tanto tiempo buscando. Necesito saber dónde se esconde Minerva. Debería averiguar cómo acceder a los sistemas de la instalación. A ver. Miren, por ejemplo, esto. Y miren aquí, por ejemplo, hasta esto no sé si me deja entrar. No, aquí está cerrado. Cerrada. Alerta. Acceso restringido. El Senado es tu lugar. Lo siento, pero no. No te librarás tan rápido de mí, Minerva. ¿Para qué son todos esos cables del centro? Minerva me está echando. Parece que esos cables se conectan a algo que está arriba. Interesante si encontrara la forma de subir. Ahorita vamos, espérame. Tal vez pueda abrirla. Aquí vamos. Ay, no hay salida. Oh, pero sí, esto. Sí, 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 sí. Parece que arriba hay corriente. ¿Y aquí al lado? Podría ser una salida. Oh, mira. No, yo creo que lo único ahorita... A ver. Dijo arriba. Hay que hacerle caso a la intuición de Aloy. ¿Y sí? Ahora estoy afuera. Debo encontrar el modo de entrar otra vez. Quizás podría buscar una entrada más arriba en la montaña. Quizá. Oh, es para curarse, ¿verdad? Sé que se quede Barla. No, no se crean, ahorita voy. Ay, estoy cerca. Si logro hacer que Minerva coopere, podría fusionar la... Chingada, pantalla. ¿Dónde está el otro? Eso la traería de vuelta. Así podremos arreglar lo de la plaga, las tormentas. Y podría ayudarme a averiguar quiénes eran esos desconocidos del laboratorio. ¿Por qué tenían otro clon de Elizabeth? ¿Y por qué querían una copia? ¡Ya! Creo que llegué donde estaba, ¿no? Sí. A ver. ¿Y qué es acá? Si recoges más vallas de las que caben en tu bolsa, no se guarda. Ah, sí, eso sí, ya lo sé.
No sé, pero lugar de por dónde subo aquí. No, no hay dónde. A ver, si subo acá me marca dónde tengo que ir, ¿no? Abajo. Entonces ves que estaba una puerta allá abajo. Puede que ahí en realidad sea donde tenga que ir. A ver. Vámonos otra vez. Miren, aquí es donde les decía. No, era acá, de este lado. Pero no sé por qué me sigue marcando acá arriba, pero... A ver, vamos a... Parece otra zona de la instalación. Nada, ah, menos mal puedo subir. A ver. Punto de acceso desconectado. Me temo que no puedo atravesar la puerta ahora. Debería regresar a ver si encuentro algo más. A ver. Según todo... A ver. No hay más arriba nada, ¿va? Aquí me dice que vaya para acá arriba. Ya vine acá arriba y hay un punto de anclaje. A ver allá. Aquí sí hay. Miren, aquí hay todo esto. Pero de ahí, ¿para dónde? No me digas que son los pinches riscos. A ver, venga, vamos. Sí, al parecer era por aquí. A ver, espérate. Ahí está. Ya. Si planeo, podría llegar a ese saliente. Mantén mientras caes para activar. ¿A cuál? A ver. Puerta de búnker, ok. Venga, es que sí, esto. No manches, esto es Dying Light de plano. Algunas rocas se pueden mover. Ay, cabrón. Creo que puedo quitarlas. ¿Qué estoy haciendo? Uy, menos mal, puede subir otra vez. Algunas rocas se pueden mover, dijo. Ay, a ver. Entonces, a ver. Ah, pensé que era el conductor. Ajá, otro conductor. Venga, que esto sí es un showcito, ¿eh? Debo buscar la forma de conectarme a este lugar.
cabrón. Acceso al núcleo del sistema. La carga. Minerva, necesito la consola. Por favor. Acceso denegado. Esto no solía pasar. ¿Recuerdas algo? Lo que sea. Eras parte de algo más grande antes. Algo bueno. Gaia. Así es. Puede volver a la vida. Pero solo si tú lo permites. Sin ti no puedo reiniciarla. Y luego, cesaré. Creo que te fusionarás con ella. Serás parte de ella, como ya lo fuiste. Cesará mi sufrimiento. Sí. Y que no va. Gracias. Gracias, Minerva. Elizabeth Sobek. Alpha Prime. Control maestro activado. Restaurando código original de la función Minerva. ¿Desea iniciar la matriz heurística? Aquí vamos. Esta es una de las de todas las que debemos de ir visitando u obteniendo, mejor dicho. Vaya. Saludos, doctora Sobek. Un momento, analizando datos. Así que eres Aloy. No, Elizabeth. Tenemos mucho de qué hablar, pero mi matriz heurística tardará unos minutos más en inicializarse completamente. Hasta entonces, sugiero que te familiarices con esta instalación. Es nuestra mejor opción como base de operaciones. Además, podrás usar su equipo para mejorar tu capacidad de controlar máquinas. Sí, me parece bien. ¿Debo dejar pasar a tus acompañantes? Ellos llegarán pronto. De acuerdo, pero no los satures, ¿sí? Ellos no tienen tanta experiencia con cosas. Bueno, como tú. ¿Esta no es falsa? No, esta vez es real. ¿Barl? ¿So? Les presento a Gaia. Hola. 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 Gaia aún está despertando. Vamos a explorar. Resaltaré la ubicación del laboratorio en tu foco. Bien. ¿Y qué era este lugar? Un centro de control regional donde la progenie de Cirodon habría supervisado las operaciones de terraformación.
Podrías explorar esta instalación, Aloy, hasta que se complete mi inicialización. Vale. Hemos encontrado a Gaia nuevamente. Y vamos a ver todas las instalaciones. Por lo visto ya podemos hacer uso de ella. ¿Qué es todo esto? Se concibió como el principal lugar de encuentro de los operarios del centro de control. Aquí cabe un montón de gente. Oh, solo unos cuantos, en un principio. Sigan ustedes. Parece una oficina. Correcto. La instalación se diseñó con varias oficinas privadas. Imagino que es agradable tener un espacio propio. Ahora, este punto de acceso se creó para los módulos de formación avanzada en operaciones de terraformación. Por desgracia, dichos módulos se borraron cuando la base de datos de Apolo fue destruida. Bueno, es que lo que supongo aquí es que estas puertas no se... ¡Gaia! ¿Por qué esta puerta no tiene energía? Con mi nivel operacional actual, solo puedo restablecer parcialmente la funcionalidad de la instalación. Eso puede cambiar. Entiendo. A ver esta. Tampoco. Parece otra oficina. Si nadie estuvo aquí, ¿quién construyó todo esto? Fue Gaia, con la ayuda de otras máquinas. Vale, si te quitas. Bien, pues no hay nada aquí. Así que este lugar siempre estuvo aquí, esperando gente que no aparecería jamás. ¿Por qué no vinieron? ¿Te acuerdas del tipo del que te hablé, Ted Faro? Él lo complicó todo. Se suponía que no iba a acabar así. ¿Se supone que esto era un laboratorio? Ese era su cometido original. Parte de los datos de máquinas que recuperaste de la plataforma de reparación parecen dañados. Al acceder a la terminal de esta sala, podrás ver cómo reparar y completar el control. Voy a mirar. Oh, ya puedo crear una máquina de que sin querer plantar semillas. Ajá, dejo un rastro de plantas que crecen rápidamente. Oh, wow. Para la terraformación, entonces van a servir estos. Ahorita, como no tengo las herramientas necesarias para crearlo, entonces no puedo desbloquear nada por ahora. Cuerno de labrador, nervio principal del labrador. Y esa hay que ver si se consigue al final, o sea, cuando lo derrotas o antes de que lo derrotes. Necesito datos de piezas de máquina para arreglar el control dañado. Mi inicialización se completó. Puedes seguir explorando la instalación, Aloy. Cuando hayas acabado, vuelve a la sala de control. Tenemos asuntos que tratar. Vale, había puertas que no se habían abierto, entonces una de estas son estas dos, ¿no? La puerta no se abre. Creo que Gaia no ha podido restablecer el acceso. No. A ver aquí. Más allá de esa puerta hay un camino que lleva a Cantoyano. Ah, la salida, ¿no? Puedo volver al este llegado el caso cuando terminemos aquí. Correcto. Vale, bien. Vayamos acá arriba. Pues ya es hora de hablar con Gaia. Te cedo los honores. Explora la base opcional. Pero es que voy a regresar, supongo, aquí, ¿no? Hola, Aloy. Hola. ¿Ya estás lista? Sí. El proceso se completó. Las pruebas indican que mi matriz heurística se inició correctamente y es estable. Debes tener muchas preguntas. Sí.
Pero las importantes primero. No lograremos reparar la biosfera si no te completamos. Inicié la búsqueda de tus subfunciones en el laboratorio de Hades, pero solo encontré a Minerva. Por suerte, las capacidades sensoriales de esta instalación son mucho más avanzadas. Ahora buscaré a las demás. Transmitiendo patrón de consulta. Recibiendo. De Apolo, Artemis e Ilitia, no hay ningún rastro. Se sumaron sin más. ¿Y las demás? Éter, Deméter y Poseidón aparecieron. Están próximas y recuperables. ¿Y Hefesto? También apareció, pero no es como las demás. No me cabe duda. Años después de la señal de extinción, Hefesto evolucionó. Es más, no está confinado en una sola ubicación. Frecuenta la red global que interconecta todos los calderos del planeta, por lo que resulta casi imposible someterlo. Me imagino, el más necesario. Correcto. Sus capacidades son esenciales. Sin él, solo retrasaremos la extinción de la vida en la Tierra. Hefesto es la única esperanza para una solución permanente. ¿Empezamos por ahí? Por desgracia, no es posible. Solo podremos intentar conseguir a Hefesto tras haber mejorado mis propias capacidades de manera altamente significativa. Primero las otras funciones subordinadas y luego Hefesto. Exactamente. Entonces, Éter, Deméter y Poseidón, ¿cómo las capturo? Para recuperar una función subordinada, tendrás que acudir a su posición y hallar el procesador físico al que escapó. Después, tal como lo hiciste con Minerva, debes usar el control maestro para revertir el código de la función subordinada a su estado original. ¿Y luego cómo la traigo hasta aquí? La función subordinada debe cargarse en un dispositivo físico de almacenamiento para traerla de vuelta a esta instalación. ¿El cartucho donde estaba tu núcleo raíz? Sí. Su capacidad es limitada, por lo que solo podrás cargar una función subordinada a la vez. Pero en los otros aspectos, será suficiente. Tal vez me ayudes a entender algo. Hace un tiempo, tuve un choque con un grupo de desconocidos que intentaron matarme. Tenían sirvientes robóticos y también un clon de Elizabeth Sobek. Así es, quedó registrado en tu foco. ¿Sabes quiénes son? La respuesta a tu pregunta se relaciona con la señal de extinción que despertó a Hades y provocó la autodestrucción de mi predecesora. ¿La señal de extinción? Vaya, eso suena muy mal. La señal no procedía de la Tierra, Aloy. Los cálculos son complicados, pero parece que se originó a una distancia de 81 billones de kilómetros. Una distancia tan enorme que la propia luz tarda 8.611 años en recorrerla. Bien, entonces, ¿qué puede haber tan lejos y por qué nos quiere muertos? El sistema estelar de Sirio. ¿Sirio? Pero eso es donde Farsinid, su nave. La Odyssey. Sí, para allá se dirigía. Pero explotó. A menos... No lo... ¿Por qué harían parecer que fracasaron?
No querían que nadie los viera. Querían que los futuros humanos creyeran que no estaban ahí. Espera. Los desconocidos que intentaron matarme en el laboratorio de Hades. Aquellos del clon. ¿Estás insinuando que ellos son los descendientes de Farsinith? Sí, esa es mi conclusión. Las tres funciones subordinadas que detectaste, ¿qué sabemos sobre ellas? Las tres son vitales para los problemas que están asolando la biosfera. Éter está encargada de descontaminar la atmósfera y atemperar el clima. Poseidón regula la composición química y orgánica de los recursos acuáticos. Deméter siembra, abona y cuida de la flora. Al reinsertarme las tres, mi capacidad de procesamiento heurístico mejorará de manera ostensible. Pero ten cuidado. Su reacción a mi patrón de consulta fue irregular. En términos humanos, están asustadas, perdidas y paranoicas. Como Minerva, necesitan estar completas. Exacto. Las funciones subordinadas que faltan, ¿qué puedes decirme de ellas? Artemis repobló la Tierra con todo tipo de especies animales. Y Lithia fue la responsable de gestar, criar e instruir a una nueva generación de seres humanos. Apolo quedó a cargo de preservar, organizar y difundir grandes archivos del conocimiento y logros culturales humanos. Por desgracia, todos los archivos de Apolo se purgaron el 2 de febrero de 2066, por orden de Ted Faro. Faro, ¿eh? Detesto a ese tipo. Es comprensible. Parece que él era patológicamente narcisista, impulsivo e inestable. Las tres funciones que faltan ya cumplieron con su propósito o les impidieron llevarlo a cabo. ¿Aún las necesitas? Si es factible, sí. Al restablecer los elementos que faltan, mi capacidad de procesamiento heurístico mejoraría. Por desgracia, no tengo modo de rastrearlas. Desaparecieron sin dejar rastro. Dijiste que necesitas a Hefesto para impedir que la vida se extinga. ¿Por qué? Cada función subordinada es valiosa, pero Hefesto es por mucho la más importante. Tan solo recuperarla y reintegrarla me permitiría volver a diseñar y producir nuevas máquinas y calderos por todo el planeta. Solo con ella puedo programar máquinas nuevas y alterar el comportamiento de las existentes para revertir los daños medioambientales del todo. Puede que al recuperar las demás funciones ganemos tiempo, pero sin Hefesto, no podré impedir la extinción masiva para siempre. Si Hefesto es tan importante, ¿no hay posibilidad de capturarlo y reintegrarlo antes? Me temo que eso es imposible. En mi estado actual, iniciada y fusionada con Minerva, no rindo ni una quinta parte. Mi capacidad de procesamiento está al 18.8%. No es nada al lado de Hefesto. En el supuesto de intentar una fusión con él en estas condiciones, Hefesto me absorbería. En vez de que lo absorbiera, no puedo proceder con la fusión hasta que mi capacidad de procesamiento sea superior. ¿Y cuántas funciones subordinadas serán necesarias? Al reintegrar Éter, Deméter y Poseidón, se expandirá mi red heurística al 41.6% de capacidad, superando la de Hefesto. Dijiste que Hefesto no se encuentra en un solo lugar. Correcto. A diferencia de las otras funciones que están confinadas en procesadores físicos aislados, Hefesto se propagó por toda la red global que conecta los calderos del planeta. ¿Y entonces, cuando llegue la hora de controlarlo, cómo lo vamos a hacer? Eso no lo sé. Mientras rescatas las funciones subordinadas recuperables, yo trataré de hallar una solución.
Así que, tras recuperar Hefesto y fusionarte con él, ¿serás capaz de producir máquinas y calderos en masa por todo el mundo? Sí. Y también programar sus rutinas de comportamiento. E incluso controlarlas directamente. Entonces, ¿podrías crear un ejército de máquinas? ¿Atacar a los descendientes de Farsinit y eliminarlos? Está en mi naturaleza hacer todo lo necesario para preservar la vida en la Tierra, en especial la vida humana. Así que sí, una vez que haya recibido las capacidades de Hefesto, podría diseñar, crear y comandar un ejército así. Dada la naturaleza de la amenaza de Farsinit, esa podría ser nuestra única opción. Debo admitir, no obstante, que siento reparos sobre usar semejante tecnología para matar. No importa la agresividad del enemigo. Qué bien. Significa que tienes conciencia. Como quería Elizabeth. En efecto. El único propósito de la señal era destruir la vida en la Tierra, ¿no? ¿Por qué querrían los descendientes de Farsinit hacer eso? De momento solo podemos especular. La Tierra no es una amenaza para ellos. No tenemos la tecnología para obstaculizarlos. No sabíamos que existían. Cierto. A menos... Bueno... ¿Acaso querían el planeta para ellos solos? Esos desconocidos buscaban su propia copia de seguridad de Gaia. Si hicieran eso... Si dispusieran de su propia Gaia y mejoraran su potencia... Hasta que pudieran controlar a Hefesto. Y luego el sistema de terraformación... Entonces sí, el sistema podría emplearse para hacer lo que la señal de extinción no pudo conseguir. Aniquilar la vida, para luego intentar crear toda una nueva biosfera, según sus especificaciones. Podrían tratar de hacer lo mismo que nosotros. Pero con resultados opuestos. La extinción, en vez de la salvación. Eso no es bueno. Dijiste que Sirio estaba muy lejos de la Tierra. 81 billones de kilómetros. 8.611 años luz. Ah, claro. Entonces, ¿cómo llegaron los descendientes aquí? En una nave parecida a la Odyssey, aunque bastante más avanzada. El viaje entre Sirio y la Tierra le habría llevado a la Odyssey casi 300 años. Parece que este fue mucho más rápido. Si su nave partió de Sirio justo en el momento en que la señal de extinción empezó a transmitirse, completaron el viaje en 29 años a .297 veces la velocidad de la luz. Si por el contrario partieron al enterarse del fracaso de la señal de extinción, el viaje fue aún más rápido, 13 años o .662 veces la velocidad de la luz. Ya basta. Me va a explotar la cabeza. Los descendientes que hallé en el laboratorio de Hades tenían... Tenían un clon. El de Elizabeth Sobek. Eso es compatible con la idea de que vinieran aquí para recuperar la tecnología de Zero Dawn, ¿cierto? Sí. Como demuestra tu propia experiencia, un clon de Elizabeth Sobek tiene la función de una llave para el sistema de terraformación. Pero, ¿cómo pudieron crear un clon? La Odyssey transportaba alrededor de 200.000 cigotos humanos, millones de cigotos de animales y miles de millones de semillas. Es posible que tomaran muestras del material genético de Elizabeth Sobek, con o sin su conocimiento, y que las almacenaran a bordo de la nave. Es... Entiendo, pero... Digo... Ese clon... ¿Cómo es que pudo participar en esto? ¿Cómo destruyó el sueño de Elizabeth? Es diabólico. Es difícil saberlo. Tal vez sea leal al grupo y comparta sus objetivos. O quizás sea una subordinada y no tenga otra opción que obedecer sus órdenes. ¿Elizabeth Sobek? ¿Una subordinada? No lo creo. La señal de extinción no solo despertó a Hades, hizo a las funciones subordinadas autoconscientes. ¿Por qué? Yo también me lo he preguntado.
Hasta donde yo sé, Hades era su único objetivo, y la conciencia parcial adquirida por las otras funciones subordinadas fue incidental. Entonces la señal solo pudo ser enviada por alguien que conocía a fondo el sistema, ¿no? Sí. El diseño de la señal era extremadamente preciso y altamente avanzado. De tener intenciones menos malévolas, admiraría el intelecto o los intelectos que la crearon. Entonces, si los descendientes llegaron a la Tierra en una nave, creo que hay que asumir que su tecnología es avanzada en muchas áreas, ¿no? Sí, como quedó demostrado durante su encuentro en el laboratorio, parece que hacen un uso extensivo de los sirvientes robóticos. Además, parecen estar equipados con una especie de campo de energía que los protege de cualquier daño. ¿Es en serio? El que combatí parecía indestructible. A lo largo de la historia, toda tecnología defensiva ha acabado siendo superada por su equivalente ofensivo. Por ejemplo, suponiendo que yo absorbiera Hefesto y lo utilizara para crear un ejército de máquinas de combate, ninguna defensa podría resistir semejante asalto para siempre. Entonces hay esperanza. Siempre. ¿Cómo descubriste que la señal de extinción provenía de Sirio? La información clave provino de los datos de tu foco, del interrogatorio de Silence a Hades. La duración de la señal era de 17.22 años. Eso no tiene sentido. Dijiste que la señal tardó 8.6 años en llegar desde Sirio. ¿Por qué seguiría transmitiéndose después de recibida y de que te destruyeras? Porque el emisor no sabía que eso había ocurrido hasta que recibió el aviso de Hades. Que tardaría otros 8.6 años en regresar. Correcto. Solo entonces el emisor dejaría de transmitir, después de un total de 17.22 años. Esa duración, a la mitad, me indicó la distancia recorrida por la señal. Teniendo eso en cuenta, analicé mi base de datos astronómica en busca de cualquier lugar relevante a 8.6 años luz de aquí. Puesto que fue el destino elegido por Far Zenit, Sirio era la única ubicación lógica. ¿Cuál es el estado de la biosfera? ¿Funciona el sistema de terraformación? En cierto modo, el sistema de terraformación nunca dejó de funcionar. La diferencia, desde la destrucción de mi predecesora, es que no ha habido ninguna inteligencia central que vigile a sus agentes robóticos y les asigne nuevas tareas. Como resultado, se acumulan los errores y día tras día, la biosfera ha ido abocándose inexorablemente hacia la destrucción. En los últimos meses, las perturbaciones en la biosfera se han vuelto obvias. Pero estos fenómenos indicadores solo ofrecen un pequeño atisbo de los complejos ciclos en aceleración de la disfunción medioambiental que están llevando la biosfera de la Tierra hacia el colapso. ¿Y no hay forma de detenerlos? Si me devuelves a Éter, Poseidón y Deméter, podré efectuar modestas correcciones a partes del sistema. El clima mejorará. El agua se purificará. El desarrollo vegetal descontrolado se acabará. Pero dichas correcciones no evitarán el colapso. Solo nos harán ganar tiempo. Solo con la ayuda de Hefesto podré diseñar y producir nuevos agentes robóticos capaces de revertir permanentemente el daño acumulado. Todos los esfuerzos deben dirigirse hacia ese fin. ¿Cuánto tiempo tenemos? Al ritmo actual, sin factores adicionales. La biosfera alcanzará un punto de no retorno en aproximadamente 4 meses. Si reúno a Éter, Deméter y Poseidón y... ¿te fusionas con ellos? Solo ganaremos unos cuantos meses más. Bueno, todo ayuda. Creo que debería marcharme en busca de las funciones subordinadas. ¿Qué puedes contarme sobre su paradero? Cuando mi predecesora se autodestruyó, las funciones subordinadas buscaron procesadores físicos capaces de alojarlas. Así que para cada una de ellas tendrás que buscar una computadora potente.
Éter es la más cercana y, por tanto, quizá la más fácil de recuperar. No obstante, parece estar en medio del territorio Tenakt. Mi conocimiento de esa tribu se limita a los datos que leí en tu foco, pero parece que tienen una gran propensión a la violencia. Qué buen modo de decirlo. ¿Qué hay de Poseidón y Demeter? Poseidón se refugió en el desierto al sur de donde estamos. Mis datos de sustratos geográficos indican que un gran asentamiento del mundo antiguo llamado Las Vegas se encontraba allí. Unas ruinas en medio del desierto, ¿eh? Raro lugar para una IA dedicada al agua. Cierto. En cuanto a Demeter, parece que se encuentra en la costa del lejano oeste. Por desgracia, no puedo proporcionar ningún dato relevante sobre la región. Por ello, podría ser la más difícil de recuperar. Muy bien. Hay que buscar tres funciones subordinadas. Éter está en el territorio Tenakt, Poseidón en el desierto y Demeter en la costa. ¿Por dónde empezarás? Creo que iré por Éter. Entonces asignaré a Éter como el objetivo de tu foco. Si la obtienes, tal vez podré usarla para aplacar las tormentas más fuertes de la región. Aunque necesitaré a Hefesto y el control sobre las máquinas que ofrece para estabilizar permanentemente la biosfera. Si cambias de opinión, puedes actualizar tu objetivo en la interfaz de tu foco en cualquier momento. También te transmitiré un resumen de los datos disponibles sobre todas las funciones subordinadas como referencia. ¿Hay algo más que pueda hacer por ti? Sé que tienes una tarea descomunal por delante. Sí, ¿verdad? ¿Algún problema? No lo sé, es solo que Elizabeth dejó el listón muy alto. Tenía un sueño para ti, para la vida en la Tierra, y hubo muchos errores, y ahora depende de mí arreglarlos. ¿Crees que podré hacerlo todo? ¿Reparar el sistema? ¿Derrotar a Farsinith? ¿Estar a su altura? Por supuesto. En su último mensaje, mi predecesora declaró su fe inquebrantable en tu éxito. Contigo, todo es posible. Triunfaste purgando a Hades y reiniciando el núcleo de mi sistema. Triunfarás también en esto. Gracias, Gaia. Bueno, yo creo que debería irme. Abrí las salidas de la instalación. Una conduce al oeste. Otra conduce montaña abajo hasta Cantoyano, por si quieres volver al este. ¿Varl? Voy a tener que acostumbrarme a eso. ¿Eres tú, Aloy? Sí. Gaia abrió las puertas de este lugar. ¿Nos vemos con Zoe en la puerta oeste? Vamos para allá. ¿Gaia? ¿Qué es esto? Es una consola que controla un sistema de imágenes por drones conectado a esta cúpula. Transmitiré los datos pertinentes a tu foco. Vaya. Así que Vistas es una red de drones que vigilan el deterioro de la biosfera. Supongo que debía enviar datos a la cúpula, pero los drones ya no están conectados. Si encuentro drones por ahí, podría conseguir sus datos. Los usaré para reconectarlos y volver a mostrar la información. Muy bien. Tengo que devolverle éter a Gaia. Varl y Zoe me están esperando en la salida oeste. Pero antes podría volver al este, para ver cómo se recuperó Cantoyano del ataque. También puedo explorar esto un poco más.
¿Estás segura? Sí. Creo que será mejor por aquí. Tú primero, Aloy. Debo dirigirme al oeste. Debo conseguir más componentes de Gaia para reforzarla. Quédense aquí mientras tanto. Gaia los ayudará a ponerse al día. No intento excluirlos. Esta es una práctica. En realidad, vuelvo al este a buscar a Eren. Lo traeré aquí. Mira, los aliados, los amigos, pueden ayudar. Ahora tenemos un lugar donde quedarnos. Y como dijiste, Gaia puede enseñarnos, ponernos al día. Todo irá bien. Está bien. Llévate estos. Uno para usarlo y otro de repuesto. ¿Tú vas a ir con él? No. Después de lo de la cueva de abajo, prefiero quedarme aquí. Me queda mucho por aprender. Para cuando vuelvas, quizá tenga una o dos cosas que enseñarte. No puedo esperar. ¿Cuándo regresarás? Yo no estoy segura, pero con suerte volveré con uno de los componentes perdidos de Gaia. Ten cuidado. Incluso en Canto ya no sabemos lo mucho que los Tenakte están sufriendo por las tormentas, las máquinas y ahora Regala. No se angustien por mí. Estaré bien. Buena casa, Aloy. Las tierras de los clanes Tenakt. En alguna parte nos esperan tres subfunciones de Gaia. Y quién sabe qué más. Vale, todo un showzote. Chinga, desea colgarse. Vale, pues venga, vámonos. Vamos a guardar. A ver. Mapa. Aquí está uno. Vale, chicos, es mucha información lo que soltó ahorita Gaia, que como dijo Aloy, ¿no? Casi le explota la cabeza. Pero bueno, a ver dónde está esto. 129 pasos, no sé si está arriba o está abajo. Ah, sí, aquí está. Bueno, sale, chicos, aquí lo voy a dejar y vamos a continuar hablando en la próxima parte de la misión. Creo que tuve un error. Dejé los altavoces del monitor, entonces se va a escuchar horrible. Voy a ver cómo lo puedo solucionar. Por lo pronto, pues aquí le voy a dejar como les dije. Y nos vemos en el próximo gameplay. Muchas gracias por toda la atención. Suscríbanse y no dejen de disfrutar de Aloy en esta gran aventura de Forbidden. ¿A dónde crees Forbidden West? ¿Vale? Bueno, hasta la vista. Adiós.